¿Qué lo que, mi gang? ¿Cómo están? Aquí les traigo un videíco bastante corto, nada más para contarle lo más reciente que tenemos. Así que no digo nada más y comenzamos. Como acaban de ver en el título, Costco el día de hoy acaba de confirmar que deja las videoreacciones musicales. Todo se debe a lo que pasó con CRO. No les digo nada más y a continuación les dejo el clip. Yo no tengo nada en contra de ningún artista, tuve cosas en contra del único artista que bardié en allí. Y después todos los demás artistas me caen perfecto, de 10. Así que no voy a reaccionar un carajo más. Amigo, ¿posta vas a dejar de reaccionar por estas boludeces? Tu vida y tu trabajo es tu trabajo. Amigo, si vos pensás que mi trabajo es reaccionar a canciones que ni siquiera monetizo, no sé qué hacer mirándome. Yo reacciono porque la gente me pide que reaccione, no porque sea mi trabajo. Nunca me dio de comer eso ni me va a dar de comer tampoco. Al contrario, me hizo perder relaciones con gente con la que me llevaba bien. ¿Para qué? Para darle el gusto a un sorete que dice: ¿viste el nuevo tema de Peque? ¿Viste el nuevo tema de Peque? ¡Ay, el nuevo tema de Peque! ¡777! ¡Superman sin capa! Así que nada. ¿Y vos qué te hizo? No, con vos está todo piola. Con todos está todo piola, gente. Con todos. Con Kazu, con vos, con Echo, con Sergio, con Homer. Con todos está todo re piola, pero no reacciono más. Corta, no reacciono más. No hay bardo con nadie. Les juro que no hay nadie con, bardo con nadie. No reacciono más. Corta, listo. Próximo stream de GTA. ¿Qué te pensás? ¿Que no voy a tener 20k de viewers? ¿15k? ¿Tengo que reaccionar para tener viewers? No. Estoy hablando de mi perro y tengo 15k. Y de ruta. Y voy a seguir dando de ruta. ¿Por qué? Porque la gente no me quiere porque reacciono. Los topos me quieren porque reacciono. Entonces tampoco era algo tan relevante. A ver, aquí debemos de tocar los puntos más importantes. Coscu tomó esta decisión ya que le pareció bastante personal lo que sucedió hace poco. Efectivamente estamos hablando sobre la polémica de CRO. Él básicamente deja de reaccionar para evitar este tipo de malentendidos o problemas, como ustedes lo quieran llamar. Y la verdad no sé qué opinar, pero quiero entender a Coscu, ya que como él dice, reaccionar no le da para comer, pero sí que genera mayor alcance entre la audiencia y más aparte, él genera audiencia a varios artistas. Era como que yo te ayudo y tú también me ayudas. De hecho, como dato curioso, Coscu llegó a dar a conocer y acelerar el éxito de un par de artistas. De ahí que a veces Coscu tiene más reproducciones en sus videoreacciones que el mismo videoclip del tema. Pero bueno, Coscu también recibió bastante hate por parte de mucha gente. De verdad que se le cayó encima media fanaticada de CRO. Tal vez eso también influyó en la decisión de Martín. Tocando otro punto, esto creo que se puede solucionar. Por ejemplo, se sabe que en una ocasión Coscu dejó saber que un tema del Peque no le gustó para nada. Luego, después de eso, el Peque habló con Coscu para decirle que a la próxima él le metería ganas a su próximo tema para que cuando Coscu reaccionara se quedara bastante sorprendido. Ahí tenemos otra perspectiva bastante distinta. Otro ejemplo es el de Kazu. Cuando Coscu reaccionó a Tumbando el Club Remix, se opinó sobre todos los artistas menos sobre Kazu, a lo que Kazu no le pareció muy bueno que digamos y salió a contestarle a Coscu diciendo que por qué no opinan sobre la jefa. Ya luego más tarde Coscu salió a decir que no tenía ningún problema con Kazu. Yo creo que todo depende de cómo piense cada persona. Obviamente todos tienen derecho a pensar distinto, así que me gustaría saber la opinión de ustedes sobre esta situación. De mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.